Hola amigos, soy Claycan, bienvenidos, estamos en un nuevo video para Dragon City. Este es el nuevo dragón, noble dragón silvestre. Se ve bastante genial, la verdad que por ahí parece que le cambiaron un elemento. Los primeros tres elementos, primario, tierra y bélico, me gustan bastante. El único que no me gusta mucho creo que es el de metal. Creo que el de metal no me gusta mucho. La verdad que no me llena el ojo, pero bueno, casi el de metal es un ataque. Es un elemento que casi nunca lo utilizo. Me gusta más utilizar el de tierra o bélico o el de mar. Pero este de metal es raro que lo utilice a menos que tenga un crítico. No me gusta mucho ese elemento. Es el único que no me gusta, pero el dragón se ve súper genial. Parece una especie de dinosaurio. Está bastante bien. Ojalá que lo podamos ganar. Y bueno, hay que ser bastante activos para poder conseguirlo. Ojalá que sí podamos conseguirlo. Y bueno, voy a tener que conseguir más gemas para tratar de ayudar en lo que más pueda para conseguir a este dragoncito, ya que no ando muy activo, pero de todas maneras siempre gasto algo de gemas en estos dragones, en estas clases de carreras heroicas malvadas, que ya les tengo hasta miedo a las malvadas. Pero bueno, está bastante bien el dragón, ojalá que lo podamos conseguir. Sigue un poco lento esta cosa, no sé por qué no aparece ese dragón. Ahí está, vamos a ver si podemos conseguir a ese dragón. Ya tengo a los dos por ahí. No los pongan en el santuario de cría porque les puede salir 62 horas un dragón de 4 elementos. Bueno, antes de ir vamos a tener que... Bueno, vamos a vender a este. Por aquí tengo el espacio, vamos a venderlo. Y bueno, también quisiera eclosionar a este. Vamos a ver si podemos. No estoy muy seguro de poder. Y bueno, vamos. Vamos a terminar este cruce, ya que me tardó 62 horas. Vamos a tener que terminarlo ahora. Seguimos gastando las gemas. Ahí está, ¿qué dragón fue el que salió? Este también es el dragón silvestre, pero dragón silvestre de esos que están acá en el santuario de cría. Vamos a ver a la combinación. Necesito ver cuáles son los elementos que tenemos aquí. Bueno, metal y bélico. Esa es la combinación para conseguir al nuevo cruce, metal y bélico. Vamos a ir acá al super árbol porque allá ya me dio miedo ponerlos. Metal, vamos con metal. Metal y bélico, vamos a ver si nos sale. Ojalá que me salgan en el segundo intento. Fue el primer intento que hice, pero de nada me sirvió. No me ayudó en mucho eso. ¿Dónde estás, malvado disco? Dragón disco, no sé qué. Por aquí lo tenía, ¿dónde está? Un poco complicado encontrar a estos malvados, ya que tengo bastantes dragones. Pero bueno, aquí está Disco Ninja. Y el otro es bélico. Vamos al bélico. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Ya se me olvidó cuál es el otro dragón. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se me olvidó? No le pongo mucha atención. Pero bueno, quiero conseguir a estos dragones. Bueno, no vi cuál era. Vamos a ver el cruce. Vamos a checar el cruce. Todavía no he avanzado por ahí. Faltan 16 horas. Ahí está. Primero estaba bien. Estaba bien. Vamos. Con el metal. Vamos con el de metal. Y luego es el dragón duende. Aquí está. Vamos con el dragón duende. Es el bélico. Aquí está. Ahora sí. Vamos a buscar a ese malvado dragón duende. No sé bien a qué nivel tengo a ese dragón duende, pero bueno, por aquí debe de aparecer. En ocasiones no puedo encontrarlo tan fácil. El dedo es el que estoy poniendo por encima y por encima de la pantalla y se me pasa, pero bueno, ahí está. Vamos a ver si podemos conseguirlo en el primer intento. ¿Qué pasó ahí? 15 minutos. ¡Qué malvado! Vamos a adelantar esto. Vamos a tener que eclosionar a este dragón. Vamos a eclosionarlo y le seguimos intentando con el cruce a ver si podemos encontrarlo. Lo bueno que por aquí tenía un espacio. Ahí está, tenemos un nuevo dragón primario. Y este lo conseguí gracias a la alianza. Y está bastante ojón y dientón. Se ve súper este dragoncito. Vamos. Vamos a ver qué tal está. ¿Por qué no lo puedo? ¿Dónde está? No puedo. Ahí está, ahora sí. Se ve bastante genial. Bien cabezón, una corona. Dientes muy grandes, los ojotes tan enormes. Se parece a una muchacha que trabaja acá en una tienda. Se le ve la cara tan chiquita que lo... No,
tiene los ojos tan grandes que su cara se le ve muy chiquita. Eso sí, está bien guapa la muchacha, pero bueno, ya tengo novia. Un saludo para mi novia Nicole. Pero bueno, amigos, muy amigos, eso sí, ahí está. Ahora no me gusta mucho, me gustaba más con los ojos enormes. Parecía una clase de especie de tecolote ojón. Se ve bastante bien el dragón. Ahora se hizo, el ojo se le hizo más chico todavía, pero bueno, está bastante bien. Eso sí, sigue haciendo lo mismo, está bastante dientón, quiere morder, no sé quién quiere morder, ahí no hay nadie malvado. Vamos a ponerlo en el nivel 15. Vamos a llevarlo a nivel 15, creo que ya es todo lo que iba a hacer. Normalmente aquí es donde los dejo, ahí está bastante bien. No voy a hacer combate con este, en otra ocasión lo estaré haciendo. Es un dragón primario, quiero conseguir a este. Vamos a ver con el tercer intento para ver si podemos conseguirlo. Ya no tengo muchas gemas, necesito ir a la tienda a comprar un poco más. Vamos de nuevo. 22 horas. Voy a adelantarlo, pero no creo que sea. Ya que tarda, vamos a ver cuánto es lo que tarda. 32 horas. 32, no va a ser. Tendría que salir por lo menos. Ya que tengo mi super árbol evolucionado al nivel 2, debería de salir unas 26 horas, así fácil. Pero bueno, vamos a adelantarlo para hacer un siguiente intento, para solamente para ver qué dragoncillo es el que va a salir ahí. Todavía tengo una gema por ahí. Vamos a ver, solamente quiero ver qué dragón es, pero no creo que vaya a ser. Debería salir un poco más, si tengo suerte va a ser, pero lo dudo mucho. Vamos, si es lo eclosionamos, creo que todavía me alcanzarían las gemas. ¡Ah, qué mal plan! Era este, sabía que no. ¡Dragón bicéfalo! Sí, me llega a salir una vez más. Unas 26 horas seguramente va a ser. Vamos con el cuarto intento. Creo que no voy a poder conseguirlo a este malvado. Creo que no. Vamos por 7 horas. Bueno, no. No es. Lo vamos a dejar por ahí. Al rato de la noche voy a estar intentando de nuevo para ver si puedo conseguirlo. El dragoncito se ve bastante bien. Quisiera conseguirlo a este malvado, pero bueno, no van a ser cacahuates. Necesito ahorrar algunas gemas, pero bueno, más al rato tendré que ir a comprar para mañana estar activo en una carrera. Vamos al evento para ver si podemos avanzar algo. ¿Dónde está el evento malvado? Acá está, tenemos 5000. No sé hasta dónde vaya a llegar, por ahí va a haber algunos combates y creo que por ahí me tendré que detener. Se me olvidó, lo hubiera. Voy a ir por arriba. Hubiera avanzado ahí donde están los combates. No sé por qué me atrasé tanto. Ahora voy a tener que esperar. Y no sé si pueda conseguir este dragón. Reciclaje ya lo tenía. Así que no me voy a preocupar mucho por este malvado. Ahí está. Pero tengo que ir sí o sí. El que quiero conseguir es a este. No recuerdo si ya lo tengo. Me parece que este dragón ya lo tengo también. No recuerdo bien. Una vez apareció, pero no estoy seguro si lo tengo. El que está muy difícil de conseguir es este. Y con esta van a ser dos veces que se me escapa el malvado. Lo hubieran puesto en medio para poder conseguirlo. Está bastante genial este tipo de tortuga malvada. Pero bueno, no creo que lo pueda conseguir. Vamos a avanzar un poquillo más. Y voy a tener que avanzar porque el tiempo se me está acabando. 15 horas solamente quedan y hay que prepararse porque el dragón de la carrera está bastante genial. Hay que conseguirlo sí o sí, no hay otra. Y bueno, también voy a intentar nuevamente para ver si puedo conseguir a ese cruce. Ojalá que lo pueda conseguir. A mí me gusta ese dragón y quisiera conseguirlo sí o sí. Mucha suerte, amigos, con estos dragones. Y sobre todo mañana en la carrera, mucha suerte. Espero que no nos salga tan complicado y que podamos conseguir a ese dragoncillo. Va a ser la primera carrera en esta clase. Así que ojalá que no esté tan complicado conseguirlo. Quiero conseguir a ese dragón y ojalá que todo el equipo podamos. Bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar. No se les olvide darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Comenten qué les parece el nuevo dragón heroico. Para mí que está genial su diseño. Super, bye.